viendo en YouTube. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, compas? Un saludo a todos. Gracias a los que se están conectando y a los que se van a conectar después y a los que vayan a ver esto en la transmisión en vivo más tarde. Miren, el día de hoy tengo... Ah, mira, ya entró tu compa. Déjame meterlo. Ahí está. Saludos, ¿eh? El día de hoy estoy aquí con dos personas. Ellos se van a presentar ahorita. No es necesario que yo los... presente, pero quiero decirles de qué se trata. Y antes de poder platicar con ellos, digo primero que les digan quiénes son, les voy a mostrar y les voy a explicar cómo llegamos a esta entrevista. Entonces, pues un saludo a Héctor y un saludo también al compa Hacker Damaso. ¿Qué tal, Hacker Damaso? ¿Cómo estás? Hola, hola, aquí estamos, pues a la orden, lo que tú quieras ahí preguntar, aquí estamos a tus órdenes. Ah, mira, se están conectando, ya acá está el Master Gamehawk. Saludos, saludos a los que van entrando, y a Héctor, un saludo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí. Muy bien, pues déjenme decirles cómo empezó todo esto. Resulta que estuvo circulando a través de Twitter, que fue donde yo lo encontré, un video que subió Hacker Damaso, en el que él exponía una situación bastante delicada. Entonces, creo que por principio de cuentas les voy a poner ese video, es realmente cortito, para que sepan de qué va este tema. Entonces, lo escuchamos primero, lo vemos y ahorita continuamos. El hacker que grabó a Damaso en 2016... compadre del Chapo Guzmán, y lo agarraron en 2017. Me llamo Julio Edmundo Guillén Faugier. Espero me ayuden a compartir este video. También quiero aprovechar su amable atención para denunciar públicamente ante todas las autoridades nacionales e internacionales y correspondientes en lavado de dinero y delincuencia organizada a los futuros senadores de Morena, Omar Hamid García Harfuch y Santiago Nieto Castillo. El primero, Omar García, abusó de mi confianza cuando le entregué toda la información y el video con mi cara y la de Damaso, y cínicamente cobró mi recompensa de 1.5 millones de dólares que la habíamos pactado en varias ocasiones para que yo les entregara la información y ellos la cobraron aquí en México, suplantando mis datos y mi firma, además de entregarle mi video a Carlos Loret de Mola en exclusiva para que me mataran los Damaso y a su vez advertir a todos los delincuentes cómo los pueden grabar. El segundo, Santiago Nieto, desbloqueó y vació las 31 cuentas con miles de millones de dólares a nombre de Juan Carlos Arellano Jiménez. Aquí está la prueba de fondo de 2 billones de dólares, no millones, billones de dólares, las cuales obviamente nadie sabía y no pagaron impuestos a los mexicanos pobres de este bendito país. Quiero dejar en claro que yo no soy financiado por ningún partido político, ni manejo bots, y que en 2010 fui torturado para trabajar con estos delincuentes, quienes me engañaron y me llevaron, fue gente de García Luna, Genaro García Luna, y Felipe Calderón y su cuñado Rafael Zavala lo sabían, porque estuve hospedado mes y medio gratis en el Hotel Militar, y con toda la información fresca que les proporcioné, y aún estando golpeado, nunca capturaron a Damaso ni a sus familiares. Les entregué las INES, las fotos y todos los datos exactos, hasta 2017, cuando ya lo grabé, y aparte Harfuch
le robó a los Damasos 2 millones de dólares en efectivo junto con la Sedena el día de su detención. Yo de todo esto ya le avisé a las personas importantes como Ricardo Salinas, Pliego, al influencer Guzgrig, a quien le voy a dar una entrevista, y hasta el pelón Suárez Gomis, incluso al director de la revista Proceso, Carrasco. También a varios amigos hackers, ya que todo lo que me pase de ahora en adelante a mí o a mi familia es responsabilidad total de este gobierno y de estos dos personajes escoria de la sociedad, Harfuch y Nieto, que seguramente terminarán en la cárcel y en Estados Unidos, como García Luna, por todos los videos y audios que se tienen de ellos hablando con gente del cártel de Sinaloa y hasta comprando cientos de bitcoins con risas y abrazos. Les dejo aquí un link. Aquí abajo les dejo un link para que descarguen todos los documentos e investiguen. Les dejo todo esto para que se haga justicia y se pague ese dinero. Les deseo que tengan una vida llena de bendiciones y de paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, pues ya de principio el tema es bastante fuerte. Y antes de pasar a platicar con los dos, yo quiero decirles que estuvimos investigando para saber, teníamos que verificar que esto fuera verdad. Hay una publicación que se hizo en el diario, en la revista Vice News, en el año 2017, que es la que les estoy mostrando ahora. Ahora les voy a dejar el enlace, donde él le está dando una entrevista a Vice News narrando qué fue lo que pasó, cómo llegó hasta las entrañas del cártel de Sinaloa, por lo menos de la facción de los Damaso, cómo fue grabado y cómo él prácticamente puso a Damaso López Núñez y cómo gracias a un video fue que le pudieron poner cara a Damaso López porque no había ni siquiera fotografías de él. Esta publicación se las voy a compartir ahora mismo para que ustedes la tengan y que sepan que estamos hablando de algo que es verdad y que está documentado. De hecho, ha dado más entrevistas de este tipo, por lo que entiendo. También, por si había alguna duda, ya para entrar de lleno en el tema, el propio compa me pasó el video original que después todos vimos, que exhibió el periodista Carlos Loret de Mola, aunque la primera fotografía, y ahorita él nos lo va a aclarar, me parece ser que la publicó la periodista Anabel Hernández, si es que no estoy equivocado, pero él me hizo llegar el video original de ese momento para que ustedes puedan ver que estamos hablando con la persona que realmente grabó a Damaso López Núñez. Entonces, les pongo el video que dura unos cuantos, creo un minuto, algo así, y ahora sí ya comenzamos. Es este. ¿Qué, tu amigo? Sí. Pues es el que me llevó, comandante. Mire, a ver si los reconoce. Y este es el. ¿No? ¿Es para una persona? Sí. No, hombre, deme media. No, yo pensé que era. ¿Media? Nada más. Mucho de ¿quieres tú? Digámoslo. Mm. Traje un. No, es que la mitad y la mitad, así vete el hombre, por favor. Sale. Ah, se la pongo allá abajo. ¿Mm? A él se la pongo allá abajo. Este dice que es sobrino del Mayo. Dice. Y este trabaja con el chaparrito. ¿Mm? Con el que me llevó en un carro blanco. Que iba con hambre. Yo nunca supe su nombre. No me acuerdo. Bueno, ellos se supone que están dándole información a esta gente, de usted.
Bueno, pues este es el video original que nos hizo el favor de compartirnos. Y pues ahora sí, esta es una historia muy, muy canija. Yo le voy a pedir a la gente que comparta este video porque esta información se tiene que saber. Lo que está demostrando y que lo graben. Es más, de hecho, en cuanto esto se quede grabado como video en este canal, tienen toda la autorización de mi parte de bajarlo y resubirlo a sus redes. Porque es información que tenemos que conocer. Es información muy importante. Y ya sin más darle vueltas. Pues no sé ni cómo referirme a ti, Julio, decirte hacker, decirte cómo, no sé ni cómo decirte. Creo que se quedó congelado. Ah, sí, ahí está. Como que te habías congelado un poco. Sí. ¿No se escucha? Ahí estás. Vamos bueno. A movernos. Bueno, pues platícanos primero, ¿por qué estás haciendo esta denuncia tantos años después? Aunque está el antecedente, obvio, de que, por ejemplo, ahí está Vice, pero ¿por qué ahora de nuevo hacer la denuncia? Cuéntanos. Bueno, pues porque yo veo que todas las personas involucradas, pues prácticamente nos van a gobernar y son, obviamente, Harfuch es un sociópata y se lo digo así de frente, él ha matado a muchas personas, él ha matado incluso a sus escoltas. Ahora que fue el, ¿cómo es posible que alguien de seguridad en su nivel más alto, que hasta super policía le decían, se atreva a disparar adentro de una blindada y mate a dos escoltas? O sea, eso es asesinar a alguien premeditadamente. Entonces, por las palabras y todo lo que vamos a usar, sí nos gustaría que tu auditorio pues se ponga a grabar y que lo, ahora sí que lo suba a otras redes y que se lo haga llegar a otros periodistas, porque pues mi vida siempre ha corrido peligro desde que conocí obviamente a Damaso, pero los verdaderos delincuentes están adentro del gobierno, o sea, los que controlan todo lo que es el... Y yo ya estoy harto de ver niños de 10 años con un radio y terminan drogándose, o sea, ya estoy harto de ver a los niños mexicanos pues metiéndose, cantando corridos y esas cosas. No me cabe en la cabeza, pues como un niño de 10 años, de 12 años ya está, por todo lo que ve en el mundo, se está contaminando y obviamente pues quiere ser delincuente por la cuestión del dinero, ¿no? Sí, sí, entiendo. ¿Cómo llegaste a meterte con esta gente? Yo no los busqué. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Yo le platiqué a un policía, bueno, un comandante que se llama José Manuel Ambriz, no sé si esté vivo, pero me pidió algunos passwords de Hotmail, supuestamente para investigar que eran delincuentes, y como yo se los sacaba en cuestión de minutos, o sea, le enseñé cómo podía yo hackear los Hotmail, de ahí fue donde me empezó a pedir trabajos y sábanas de llamadas y cosas que yo podía conseguir con otros contactos, y se identificó como comandante de la PFP, se identificó como gente de la PFP. Obviamente, pues, él estaba trabajando con el Rey Zambada, ¿sí? Y conocía a Damaso, conocía gente que conocía a Damaso. Entonces él le vendió mi información a Damaso y me llevó a engaños allá a presentármelo. Yo no sabía más que yo iba a enseñar a manejar unos equipos que se llaman IMSI Catcher, que son para escuchar celulares. Como yo desde el principio tenía entendido que eran gente de gobierno, pues accedí y fuimos de viaje a conocer a estas personas. Yo en ningún momento vi a ninguna persona armada hasta tiempo después, pero sí miraba un lugar extraño. Entonces,
tiempo después de que ya, pues yo le pedí dinero para trabajar, porque le dije, obviamente, ¿sabes qué? Pues lo que tú me pides, que me pedía que era intervenir las cámaras del C4, de los semáforos y todo eso, o sea, él quería tener controlado Culiacán. Los aparatos con los que íbamos a trabajar, pues son aparatos de 2-3 millones de dólares. Para mí era un orgullo, pues, llegar a esos equipos, a conocerlos simplemente, ¿no? Los veía en internet y todo, pero ya cuando los tuve en mis manos, ya les enseñé un poquito de lo que yo aprendí, ¿no? Pero tiempo después me empezaron a pedir cosas cada vez más fuertes, cada vez más delicadas. Y pero a ver, perdón que te interrumpa, pero tú hasta ese momento no tenías claro que no, más bien tenías claro que estabas trabajando para gente del gobierno. Uy, se nos quedó congelado otra vez. Ya me di cuenta, obviamente, que estaba yo con mañosos ya. Sí, se corta un poco porque hay que entender que él está en la calle también por su seguridad. No puede estar en un lugar fijo, entonces se está moviendo porque la situación no la tiene fácil. Entonces, te preguntaba, que veo que ya te mueves de nuevo. ¿Tú no tenías claro entonces para quién estabas trabajando ya? No, eso fue en 2009. Uh-huh. 2009, te digo que yo sabía hackear los Hotmail bien fácil. Incluso aquí está Héctor. Héctor López nos puede comentar que era muy fácil en ese tiempo hackear un Hotmail. Y y bueno, de ahí todo me fue llevando porque me presentaron al director del CISEN. Esta persona, pues, obviamente sabía de todo esto. O sea, Guillermo Castellano sabía de la relación de García Luna con todos estos cuates. Y obviamente, pues, cuando yo llego con ellos, les facilito las cosas. Y al final del día, pues se les hace muy, muy maravilloso todo lo que yo hago. Te digo que les pido dinero para poner una oficina. En ese tiempo, mi mente todavía estaba trabajando en pesos. Yo le dije, pues, unos 73 mil, 75 mil pesos. Yo no dije pesos, perdón. El chiste es que él, Damaso, entendió. En ese tiempo yo no sabía que era Damaso. Yo le decía Elic, porque así era como lo presentaban, Elic. Él accedió y dijo, ok, vas a ganar 25 mil pesos quincenales. Te vamos a pagar todo. Pero top secret, lo que arregles conmigo, nada más conmigo, y tú y yo vamos a estar en una BlackBerry y listo. Al menos del 15 días me hicieron llegar, yo me regresé a la Ciudad de México y me entregaron 73 mil dólares, ¿sí? O sea, ellos hablaban en dólares cuando tú hablabas. Y yo en pesos. Claro. Y por lo mismo de que, te digo, yo pensaba que estaba trabajando para gobierno. Después de que me entregan los dólares, le digo, oye, pero esto, ¿cómo lo cambio? Me dice, pues es que es lo que me mandaron a darte. Y bueno, ya yo hablé con otros amigos, lo pude cambiar. No me acuerdo si estaba como a 11 pesos el dólar. Te digo, fue 2009. Y ahí fue donde ya entendí precisamente que estos cuates eran delincuentes y cada cosa que me pedían iba subiendo de nivel, iba subiendo de... Cuando yo me quiero escapar, porque obviamente les dije, ¿sabes qué? Tuve un sueño muy feo, donde me quieren agarrar los militares y pues yo creo que tú me vas a traicionar, se lo dije así directo al sobrino de Damaso. Uh-huh. Lo tomó a broma y todo, y tiempo después me secuestran ellos mismos y me dicen, no, pues que aquí no te puedes ir y que no sé qué, y que ya me empezaron a pegar, a quemar cigarros en la espalda. Te torturaron. Me pusieron,
Sí, me pusieron como 30 patadas bien duras en el abdomen. Yo en ese tiempo hacía mucho ejercicio y por eso aguanté las patadas, porque obviamente tenía el abdomen muy bien definido, pero aún así no creo que alguien hincado en una llanta a las 2, 3 de la mañana, porque me pusieron una llanta de una camioneta así la cabeza y esposado en trusa y me echaban agua fría y después de que me secaban me quemaban los cigarrillos en la espalda. Y que ahora vas a decir todo, que si eres espía de gobierno, que no sé qué, y que todo, todo me lo sacaron los Damaso. Y eso obviamente pues despertó en mí mucho coraje. Y pues yo ya le seguí el juego, pero me puse a contactar al cuñado de Felipe Calderón, a Rafael Zavala. Por error, él me llamó de su celular. Yo le escribí, le marqué a su oficina y todo lo que encontré en Google. Y él, por error, me marcó a mi celular, Rafael Zavala. Me dijo, oye, que me estás buscando, que no sé qué. Y ya le dije, oiga, fíjese que tengo acá a estas personas para que le diga a su cuñado. No, mira, pues yo no me meto en esos temas, no tengo nada que ver. Y que, pues Felipe Calderón, obviamente, pues, si es su cuñado, pues se debió haber enterado, ¿no? O sea, no estamos hablando de un extraño, era el hermano de su esposa, de Margarita Zavala. Claro. Entonces, él habla con un coronel de apellido Flores y me pasan a traer a mi casa con todas las cosas. Te digo, yo ya me había venido a escondidas de allá de Culiacán y todo golpeado así de las rodillas y de todos lados. Me llevaron a revisión al hotel militar y no, que es puro golpe interno y que no sé qué. Y bueno, me dan una pequeña laptop muy, muy pequeña con una banda ancha y me dicen: pues investiga todo lo que puedas de esta gente, las vamos a ir a agarrar. Y yo, no, pues es que imagínate, me van a matar y mi familia, que no sé qué. Para nada la Sedena me protegió a mi familia, y eso quiero que quede claro, que yo desde el 2010 les di información clara y precisa de los Damaso. O sea, se tardaron 7 años en encontrarlos. Imagínate, teniendo sus cines, teniendo sus direcciones. Bueno, casi nada más me faltaba grabarlo para que me creyeran. Le di toda la información desde el 2010 en el hotel militar y aún así no lo agarraron. O sea, ni siquiera me dijeron, a ver, vamos, eso suena a que están 100% coludidos. ¿Sí? Entonces, yo les digo a estas personas, oye, pues vamos, o sea, los agarremos porque pues estoy acá rodeado de miles de militares, no es posible que no puedan ir a Culiacán a agarrarlo. Y no, que pues nosotros recibimos órdenes. Oye, pero se lo dije al cuñado del presidente, le digo. No se lo dije al conserje, se lo dije al cuñado del presidente. Y le seguí insistiendo y marcando. Y Rafael Zavala cambió su número, ya no me contestó los correos y me abandonó en la Sedena, ¿sí? O sea, mínimo me hubiera dicho, ¿sabes qué? Te vamos a acompañar o algo, o sea, yo sabía todo de ellos, fresquecito, y aún así no fueron a traerlos. Pasa el tiempo. Perdón, espérame, antes de que continúes, porque hay algo que hay que dejar en claro para que la gente más o menos tenga el contexto. Nosotros, y como dice el artículo de Vice, que por cierto les dije que se los iba a proporcionar y no lo hice, perdón, aquí se los pongo para que ustedes lo vean, no conocíamos en el año 2009 la cara del licenciado de Dámaso López Núñez. ¿Quién sabía de él? Yo que tengo en este espacio desde el año 2011, pero que estamos viendo estos temas del crimen organizado, yo no sabía quién era el licenciado. Sabía que
había sido director o funcionario del penal de Puente Grande, desde donde se escapó el Chapo, y sabía que probablemente estaba metido con él, pero no conocíamos su rostro. Entonces, cuando... ¿qué tiene mi micrófono? No sé si me dicen. Entonces, cuando dice ahora que él llega con una persona que le dice que le va a dar 75 mil, el otro hablaba en dólares, y no lo conocía, pues es fácil de creer, porque ¿quién diablos iba a saber quién era el Minilic? ¿Quién demonios lo iba a conocer? No, estaba muy chico en ese tiempo, estaba tal vez de unos 19 años en el, cuando lo conocí. Claro, claro, claro. Pero quise... Él empezó a sonar como en el 2013, 2012. Sí, 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 sí. Yo lo recuerdo bien porque en este espacio y también con los compas con los que colaboramos, pues hemos seguido todo este tema del crimen organizado desde hace muchos años, y yo la verdad es que del Minilic ni siquiera sabía que Dámaso López tenía un hijo, ni siquiera lo sabía. Pero bueno, lo quise dejar claro porque por aquí leí un comentario, pero bueno, adelante, continúa, porque la verdad es muy, muy interesante lo que nos cuentas. Sí, y como te digo, pues aquí el problema real fue que las autoridades, Felipe Calderón y su cuñado, se enteraron y simple y sencillamente me dijeron: no, los datos que tú nos diste no son correctos. O sea, yo conviví con ellos casi 6 meses y le saqué toda la información que me pidieron, toda. Incluso por eso fue que me secuestraron, porque veían que yo sacaba, o sea, ellos me pegaron porque pensaban que yo traía un chip de gobierno. O sea, que gobierno me había mandado con ellos, porque yo obviamente pensaba que trabajaba para gobierno, y como yo sacaba rápido la información por mis contactos y estos cuates, me pagaban 10 veces más caro lo que yo les pedía. O sea, si yo les decía, quiero este servidor, se los cobraba el triple y me lo pagaban. Entonces, yo obviamente, pues, con esto queda como evidencia que Felipe Calderón sabía, para que no digan los chairos y para que no digan la gente que estoy pagada por Xochitl y por no sé quién y por... Yo no pertenezco a ningún partido, ni me interesa pertenecer a ningún partido, ni recibir un solo centavo de gente corrupta. Por algo Dios me metió ahí, me permitió llegar y me sacó con vida, ¿no? Sí, aquí, qué interesante lo que cuentas, porque lo que está diciendo ahora, perdón que te interrumpa, pero es que lo que dices da para hacer bastantes acotaciones, ¿no? Esto es una prueba muy clara de que durante 2006 y 2012 en México vivimos un narcoestado, que el Partido Acción Nacional, que Felipe Calderón, que su secretario de Seguridad Pública, protegían al cártel de Sinaloa. Es que es tan evidente lo que dice. Perdón que te interrumpa, adelante ya. Mira, ¿cómo me creyó la Sedena? Ahí va, ahora que mencionas a Salvador Cienfuegos. Yo conseguí los 3 celulares de Salvador Cienfuegos, que estaban obviamente a nombre de algún otro soldado, y les entregué las sábanas y les dije: fulano, zutano, merengano, son... O sea, Salvador Cienfuegos le marcaba a Felipe Calderón, ¿sí? Por lógica. Ellos pensaban que por usar un nombre de un tercero, nadie los iba a colgar, nadie les iba a sacar las sábanas, ¿sí? Las llamadas, pues. Entonces, yo les entrego esos 3 archivos a la Sedena y me contestan: en eso sí tienes razón, 2 de los 3 celulares son de nuestro jefe. Y ahí fue donde ya me creyeron que yo sí tenía que ver con esta gente. O sea, yo llegué muy golpeado, muy golpeado. Rafael Zavala nunca me dio la cara, siempre me atendió por su celular y a las cansadas, o sea... Estuve ruegue y ruegue que me atendiera, no me atendió. Y como te repito, obviamente su cuñado, ni modo que no le diga: oye, cuñado, fíjate que aquí llega una persona que dice que es hacker y que lo secuestraron y que le pegaron y que...
O sea, no soy el único que lo han secuestrado, no soy el único que le han pegado. Uh-huh. Imagínate, no puedes ser un experto en algo porque ya te agarran y te secuestran y te pegan y luego el gobierno no te rescata. O sea, yo soy la clave viviente de que el gobierno sabe muchas cosas, pero se hace pendejo. ¿Por qué? Porque están recibiendo miles y miles de millones de pesos de toda la droga y las armas y todo lo que sea. O sea, que no me vengan a decir que ahorita que narcopresidente le queda corto, porque obviamente financiaron sus campañas. Y te repito, yo no tengo que ver con ningún partido, o sea, no me interesa nada que ver con... No necesito en ese aspecto que alguien me financie, pues. Me han hecho tantas cosas, o sea, gobierno me ha hecho tantas cosas al grado de ponerse de acuerdo con ciertas familia política para que vaya a denunciarme al juzgado familiar, para que vaya a hablar en mi contra que yo violé a una persona. Lo mismo que le hicieron a Julián Assange, al otro, ¿cómo se llama, Héctor? Y a Aaron Swartz también le pasó algo muy parecido, también tuvo problemas con la justicia. Sí. Y bueno, o sea, pues, te quieren sembrar delitos porque la palabra hacker está mal usada. Uh-huh. El verdadero criminal es cracker. Nosotros por eso usamos hacker ético, para que no se nos meta en el mismo costal. Porque una cosa es que tú sepas vulnerar una página para darle seguridad a tu cliente, para protegerlo, y otra cosa es que tú lo uses para tu propio beneficio, para vendérselo a los delincuentes. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, está mal usada la palabra hacker como delincuente. Simplemente sí, que los medios de comunicación no investigan, no curiosean tantito a ver por qué hacker ético y solo hacker, o sea, o sombrero blanco, sombrero negro, sombrero gris, o sea, no investigan tantito los medios y, no, me hackearon, ya es un delincuente. Y digo, no es así, no siempre, digo, cuando estás enojado, pues sí puedes hacerle una travesura a alguien, ¿no? Pero no es necesariamente, en este caso, el que un hacker sea un delincuente, para limpiar un poquito la imagen que tienen de los hackers. No, y en este espacio créeme que nos queda bien claro, porque tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personas que de hecho ahora me entero que son del mismo colectivo de ustedes, cuando hackearon a la SEDENA, y nos explicaron muy puntualmente que ellos lo que hacían incluso era intentar entrar a los sistemas del gobierno para avisarles, decirles, oye, pendejo, mira lo que... O sea, es tan fácil entrar a tu sistema, ¿no? Entonces, nos queda muy, muy claro. Yo quisiera regresar al punto, y ahorita también le vamos a dar la palabra a Héctor, porque también tenemos cosas que preguntarle. Quisiera regresar al punto. Estás ya con el gobierno, estás pidiendo protección, estás pidiendo seguridad para tu familia y no te... Golpeado, la golpeado. Golpeado. De hecho, súper golpeado. Llegué casi a los 5 días que me golpearon. Tú sabes que ese tipo de golpes no se quitan en 5 días. Claro. De hecho, yo no podía denunciar en Culiacán a esta gente. Claro. Por lógica. Si ustedes regresan al video que él mismo subió, él pone en el video una fotografía donde se ve un... No sé qué muestra, es una toalla de que... No sé qué sea, pero es de la Sedena. Es de la Sedena. Es un hotel militar. Estás ahí. Pues es una prueba rápida, ¿no? No, y mira, lo más claro es que, te repito, ellos me llevaron pensando que yo no iba a hablar y que me iban a encandilar con el dinero, que obviamente pues iban a hacer su agosto conmigo, porque les recuperé como 75 millones de dólares. O sea, así bajita la mano, les recuperé unos 15 personas que les debían mercancía, a los Damaso, ¿sí? O sea, yo para ellos era una minita de oro, porque
cada cosa que me pedían era para ir a recuperar un delincuente que les debía o ir a buscar un contra, no sé, ¿me entiendes? Y desgraciadamente, pues yo ya me habían, pues enseñado todo su poder, pues yo no me podía salir así como si nada. Les dije, tengo que ir a comprar unos equipos a la plaza de la computación, y pues ya estaba yo golpeado, no me podían decir que no. No, que espérese, que se recupere, que si quiere lo llevamos a un doctor. Y le digo, ustedes me golpearon, ¿cómo me van a llevar a un doctor? ¿Sí? Y bueno, el chiste es que yo agarré mis cosas, las vendí. Recuerdo que rematé todo, o sea, pero así absurdo, rematé todo. Y agarré el primer vuelo que encontré y me vine a la Ciudad de México. Y te digo, estuve mes y medio. No una semana ni dos semanas, mes y medio en el hotel militar. Tan es así que, digo, yo alcancé a tomar esas dos fotos, pero yo llevé toda mi ropa al hotel militar. O sea, no tenía más que hacer, más que o regresarme a mi casa o regresarme a trabajar con otras personas. Uh-huh. Digo, desgraciadamente ellos pararon esa investigación desde el 2010. Y yo seguí por mi parte, seguí buscando contacto con ellos para vengarme, para obviamente cobrarles la golpiza que me dieron. No era mi intención cobrar una recompensa, ni siquiera sabía yo hasta el 2014 quién era Damaso. Yo le entregué la información de Damaso, de los sobrinos, de los de abajo, de los que yo conocía. Pero yo sabía que uno de esos sobrinos o los dos sobrinos eran muy allegados al Minilic, pero estaban, obviamente, de alguna forma, pues si estamos hablando de inteligencia militar, pudieran dar, si yo tengo a los sobrinos de sangre y sé dónde viven, dónde estudian, todo, pues pueden dar con los tíos, con los primos, con todos, ¿no? Sí, sí, sí. Los de la Sedena lo que querían saber era cuánto sabía yo de ellos para saber si lo que yo sabía les afectaba o no a sus socios. ¿No? Qué fuerte, es que es brutal lo que nos cuentas. Y no es de extrañarse, la verdad es que la gente que esté viendo esta transmisión, que les pido que lo compartan, no hay que extrañarnos, por eso nuestro país está patas para arriba. Y este es un mensaje para el presidente actual, digo, para que vea que obviamente su gente alrededor lo tiene bien engañado. O sea, no son los conservadores, no son los fifís, no son Claudio X, no son ellos. Es su misma gente alrededor que le engaña. Porque cuando le hackearon la Sedena, ahí te lo puede decir Héctor, no fue gente de afuera. Fue gente de adentro del gobierno. ¿Por qué? Porque si él dice que fue gente de adentro del gobierno, ¿qué crees que va a pasar? No tengo control, no puedo poner en orden a mi gente. Claro. O sea, él nunca va a aceptar eso. ¿Me explico? Y aquí tenemos a un experto que te lo puede confirmar mucho más que yo. Sí, que sí, sí. Siempre la filtración es de su gente de confianza. De hecho, fíjate, y ahora para darle la palabra a Héctor, que nos cuente un poquito de esto. De hecho, cuando hicimos esa transmisión con sus colegas, esa era una de las hipótesis que manejábamos. O sea, esto vino de adentro. Alguien lo hizo. Pero pues, a ver, para darle una pausa también a él. Héctor, ¿tú qué opinas de este hackeo a la Sedena? ¿Cómo fue? Platícanos. Pues sí, en el hackeo de la Sedena fue más que nada una cuestión quizá un poquito técnica, porque pues el hacktivismo puede ser ejercido por cualquier persona a lo largo del globo, solamente ocupas las IPs o saber cómo moverte en internet, utilizar estos metabuscadores como Shodan o Sensis. Sé que a lo mejor mi palabrería es un poco técnica, una disculpa por ello, pero también a veces si en estos temas no se habla como se debe, se cae precisamente en estos problemas como cuando
pues López Obrador filtra a veces a lo mejor información privada, y esto es doxing. Todos sabemos que es súper delicado, porque por ejemplo el doxing en Estados Unidos puede acabar en lo que es el swatting. O sea, hay como a veces cosas delicadas, y pues por eso es que menciono lo suficiente, ¿no? En este caso, pues es más delicado. Bien se sabe que pues estas células contratan a veces hackers. No te dicen como tal exactamente qué estás haciendo. Se basa por una especie de manipulación. Algo más delicado es lo que comenta mi compañero. Cuando, por ejemplo, el gobierno, incluso tú le brindas información y hacen caso omiso, pues eso también cuenta como hacer algo, ¿no? O sea, el no hacer algo, cuando son las autoridades encargadas de, pues, las policías cibernéticas, en este caso, a veces, por ejemplo, este tipo de contratos, cuando son los C4s, cuando son entidades que se encargan de la ciberseguridad nacional, en el caso, por ejemplo, de Securitech, hay otra empresa que, por ejemplo, es de Carlos Slim, la de Situm, que se encarga de las elecciones. Esto, pues, es delicado porque vemos que las empresas que se encargan de las elecciones pueden estar coludidas o trabajando con ellos, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, es que son cosas que de verdad ni siquiera nos imaginamos los que no sabemos nada de internet más que conectarnos a YouTube y a Facebook, pues se nos escapa todo esto de la mente, pero es que es un tema del que ya después algún día, si nos haces el favor, hasta serviría mucho que hiciéramos aquí una transmisión y nos explicaras todas estas cosas que desconocemos y estamos inmersos en estos días en el mundo de las redes sociales, del internet, y no sabemos ni siquiera cuidarnos, pues, a pronto. Pero bueno, regresando al punto, yo, es que me surgen muchas preguntas. Bueno, podemos continuar porque ya... Sí. Digo, para no... después seguimos con otros temas. Sí. Mira, para hablar de lo de Harfush, pues obviamente tuvo que pasar muchos años para que él se convirtiera en el mandamás de la AIC. Mi denuncia es contra él y contra Santiago Nieto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues son unos lavadores de dinero, son gente que compra bitcoins, son gente que compra USDT y pues mueven el dinero por medio de wallets y de cosas que obviamente pues se lo entregan en efectivo. No sé si te acuerdas que un tiempo Santiago Nieto estuvo tras los narcos, ¿no? No sé si se ve ahí narcos, que compraban bitcoins en dólares. Creo que sí, sí. Bueno, hay dos videos donde precisamente... No voy a decir nombres porque ya me regañaron, me dijeron, oye, hiciste un desmadre. Pero hay dos videos donde el senador, porque va a ser senador de Morena, está comprando bitcoins con fácil 3 millones de dólares. O sea, él sí puede comprar en efectivo bitcoins y no pagar impuestos. Y no reportar a Hacienda todos sus ingresos, porque ¿de dónde sacó tanto dinero Santiago Nieto? ¿Ok? Uh-huh. Igual Harfush lo tienen grabadísimo en todos lados, incluso hasta se puede hacer un meme en una parte donde dice, y no hay cámaras ocultas aquí, y jajaja, ja, ja, se ríen todos. O sea, todos esos videos los tienen de los huevos a ellos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen poder. Quizás ¿Cómo? ¿Quién los tiene? X, no te puedo decir porque te digo, me pegaron una putiza a mí, una cagazón, porque no puedo yo decir quién fue, porque pues me va a ir peor. O sea, yo le tengo más miedo a mis amigos hackers que al gobierno y a los narcos. O sea, mis amigos hackers obviamente me pueden exhibir y me pueden hacer lo que quieran, ¿sí? ¿No? Y es más peligroso un hacker que un narco y que un político, 100 veces más. Porque pues somos personas mucho más inteligentes que el promedio. Vemos el mundo de otra manera. Normalmente un buen hacker no es corrupto. ¿Por qué? Porque está viendo la forma de mejorar el sistema. No está viendo la forma de enriquecerse, porque en ese momento en el que hace uso de
de su poder, por decirlo así, para vulnerar una página de un banco, pues ya se convierte en un delincuente. Ya se convierte en un cracker, en un, ¿cómo se llama? Banking, o sea, hay muchos términos que se pueden usar para personas que usan las vulnerabilidades de las páginas. Incluso ahorita estamos reportando un acceso a la Sedena, no sé, aquí tiene más información, precisamente para que vean que los estamos ayudando, no para que vean que hay los bots y hay, me dicen narco y, o sea, no, aquí no se trata de más que de salvar al país de toda esta mierda que nos metieron los gobernantes. Uh-huh. O sea, no podemos hacer otra cosa más que combatir a los delincuentes, porque al final del día, si se llegara a legalizar todas las drogas, se consumiría igual. Lo que los mantiene en un precio elevado es que está prohibido. Uh-huh. Es por lógica, si yo estoy en un negocio prohibido, pues le voy a decir a mi cliente drogadicto que subió el precio porque me tengo que cambiar de casa, porque ya me checó la policía. O sea, es un jueguito mental para la gente, obviamente de hasta abajo, donde los tienen adormecidos con la droga, y al gobierno le conviene que no hayan anexos que se dediquen a sanar a la gente, le conviene que no hayan clínicas de rehabilitación, porque se les acaba el negocio, se le acaba el negocio a su socio, se le acaba el negocio a ellos de, vas a pasar, pues solamente Estados Unidos sabe esto, cuánta droga consume su país. Mm. Imagínate, y te lo digo así sinceramente, ¿cuántos jóvenes talentosos por haber caído en las drogas perdieron a su familia? Perdieron incluso hasta la vida. La vida, ¿sí? Así es. Entonces, nosotros podemos parar esto. O sea, si realmente dicen que son mexicanos y patriotas, dejen de ofenderse en las redes, pónganse a hacer algo por los demás. Pónganse a ayudar a los que puedan ayudar. ¿Sí? O sea, ¿de qué sirve tanto estarse ahí aventando tierra de un partido y de otro si al vagabundo no le das un peso? O no le avientas una torta, aunque sea. Ahí se ve lo podrido que estás tú. O sea, no importa por quién votes. Si tú no ayudas a tu sociedad, a tus vecinos, a tu gente alrededor, pues obviamente tú eres la basura también. ¿Sí? Dime una cosa, ¿cómo se conecta Harfush en todo esto? ¿Cómo? Hasta lo que voy. Como te digo que yo ya me di cuenta que no me querían ayudar los de la Sedena, me pagaron mi boleto de avión, me regreso a mi casa y según ellos me iban a llevar una escolta. Nunca había nadie, o sea, yo llegué a mi casa y nunca volví a ver a nadie, ni siquiera por suerte. Y me pongo a aprender más hacking, pero de páginas. Me pongo a encontrar cómo desfasear las páginas, cómo realmente encontrar vulnerabilidades. Y me puse a practicar hasta que ya encontré la forma de obtener información sin comprarla, porque al final del día el que la vende es el de sistemas de gobierno. No, normalmente no es hackeada las bases de datos que andan circulando. Normalmente el de sistemas es el que vende la información. Aunque sea un registro, te venden las fotos del INE, te venden toda la información de los bancos y de algún ejecutivo las vende. Entonces, aquí lo importante es que cuando yo los sigo contactando a esta gente de los Damaso, obviamente los seguía yo buscando en Google y todavía no aparecían, y en las bases de datos que conseguía, hasta que por fortuna me regresan la llamada, porque yo seguía mandando correos y pruebas y mira, y esto y el otro, como que no me golpearon, como que no pasó nada, con el fin de vengarme. O sea, te digo, todo esto lo hice por venganza, por la golpiza que me dieron. El peor error de Damaso fue haberme dejado vivo. Y créeme, Dios me puso ahí precisamente para entregarlo, porque él estaba matando a mucha gente. Uh-huh. Entonces, cuando, obviamente no te lo va a decir su hijo, no te va a decir, así como el que entrevistó Gusgri,
entrevistó, ay, no, son buenas personas, no, yo nunca vi que mandara a matar a nadie o que golpeara a nadie. Claro que no. O sea, ellos abusan de su poder. No tienen 40 personas armadas nada más porque sí. Entonces, te digo, aquí el problema es la narcocultura que tenemos. O sea, desde Peso Pluma, desde el otro güey Natanael, desde... O sea, aquí todos contribuyen en que esté un desmadre el país. Uh-huh. ¿Sí? Porque le enseñas al niño de 10 años, y eso es lo que quiero que quede claro, que le estamos enseñando como adultos a que canten corridos. Mira las fiestas infantiles, ya no hay una fiesta infantil sin reggaetón. Sí, sí, sí. Acabo, el día de hoy, acabo de publicar un video que empezó a circular en las redes de Tamaulipas. Los papás, o no sé quién de la familia de unos niños, les hicieron un monstruo de juguete y los niños están felices paseándose en su monstruo con metralletas de juguete y con un arco corrido de fondo. Es una barbaridad. Es una barbaridad todo eso. Y eso, puede... eso deberían de pagar los padres. O sea, uh-huh. Te digo que a mí, por querer ayudar a mi país a que pare la violencia, agarrar a un delincuente, a mí el gobierno me ha chingado. Y te lo digo que yo hablé con Alejandro Cárdenas Camacho del DIF, uh-huh. Y le dije, señor, le estoy diciendo que le pegan a mis dos sobrinos. Aquí están las pruebas. Mi niño, que tiene 6 años y medio, habló y dijo, mi abuelita me pega cachetadas, me jala el pelo. Mira, llevamos 2 meses hablando y la gente del DIF no le ha dado seguimiento a mi exsuegra, o sea, su abuelita, no le ha dado seguimiento. 2 meses hablando con el señor Alejandro Cárdenas Camacho del DIF. O sea, para que veas que no solamente ahí está el problema. Si yo estoy diciendo que le pegan a mi niño y a mi sobrino, en 10 horas voy y detengo a la señora. Sí, sí, sí. Llevo 2 años denunciando a mi suegra. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la gente, cuando le sacaba su negocio o los expones, pues dicen, a ver, ¿de qué forma te chingo, no? O sea, lo están haciendo en venganza, todo eso, el mismo gobierno, ¿sí? Porque les estoy exponiendo todas sus cochinadas, ¿sí? Entonces, dime qué dinero te puede pagar que te quiten a tus hijos. Uh-huh. O sea, te lo pregunto. No, es pues nada. O sea, eso no tiene precio. ¿No? Entonces, o sea, no tiene precio. Entonces desde ahí empieza todo esto. De que yo voy otra vez en 2014 cuando agarran al Chapo en el altiplano, me mandan a traer otra vez. Yo dije, ah, bueno, estos ya se les olvidó que me madrearon. A mí no se me olvida. Y le fui a decir, no, pues ahora sigue usted. O sea, ¿para qué lo quieres sacar al Chapo? No, es que mi comadre Emma, fíjate, Damaso así me dijo, mi comadre Emma lo va a sacar y yo quiero quedar bien con mi compadre, dice. Quiero que tú hackees el altiplano y pues que actives las alarmas o lo que sea que tú puedas hacer ahí en el altiplano. Y yo, o sea... tan pendejo porque no hay ninguna señal inalámbrica y no había forma de llegar a esa cárcel, ¿no? Entonces yo le dije, sí sabes que todo es por fibra óptica, le digo. Que no hay ninguna señal que nos permita llegar. Y si hay, habrán muy pocas señales que podamos, no, que con drones y que no sé qué. Y le digo, no se puede, le digo. Ahí le di la idea. Bueno, creo yo que de ahí tomaron una idea, porque pues, ellos son expertos en túneles. Le dije, la única forma es como ustedes le hacen, hacer un túnel, intervenir la fibra óptica en la carretera, esconderse a 1 kilómetro en una casa y poder manipular ahí la cárcel. Eso te va a costar $2 millones fácil. Y entonces vas a liberar a la persona. Y se quedó pensando, no, pues para eso yo lo saco por abajo de la tierra, dice. Y al final, y le digo, ¿sí sabes, haciendo eso? ¿Sí sabes que hay sensores que están abajo de esa dices que, y te lo puede confirmar cualquier persona que está ahí en gobierno, pues que tienen algunos sensores ahí
abajo para cuando están escarbando, ¿no? El detalle es que, pues, gente de la cárcel desactivó esos sensores y por eso pudieron sacarlo por abajo. Porque esa obra artesanal que hicieron no se llevó 2 días, ¿sí? Para sacar al Chapo de la cárcel, fácil, se han llevado unos 6 meses, o no sé. Pero en cuanto yo les dije eso, me dijeron muchas gracias, ¿cuánto le debemos? No se va a hacer lo que usted dice, es mucho dinero. Y bueno, me dan 50 mil pesos, me regreso. Y posteriormente, veo las noticias que ya se había salido en el túnel. 2015. Yo dije, bueno, ¿mande? 2015. Sí. Entonces, cuando ya se libera el Chapo, yo agarro y dije, bueno, pues, no sé si se tomaron en serio mi idea de hacer un túnel y todo ese rollo, pero bueno, el chiste es que ya, yo pensé que ya no lo iban a agarrar. Y le ganó el ego al Chapo, le ganó el ego, dio una entrevista, obviamente, pues, ya sabes la historia, ¿no? Del cuate que iba ya vigilado y todo, y lo vuelven a agarrar. La segunda vez que lo vuelven a agarrar, ya lo había puesto alguien, porque obviamente no vas a dar con una persona así tan fácil. Y esa persona siempre se estaba moviendo, pues. Yo llegué a ver una agenda como de 40 personas al día de Damaso. O sea, se reunía con 40 personas fácil al día Damaso. Y te digo, yo trataba con el papá y de repente estaba por ahí el chamaquito, Minilic, contando sus historias de que contrató a no sé qué banda y que le querían cobrar más caro. Y esas eran sus pláticas, ¿no? Y todos haciéndole la barba. Entonces, para ir más rápido, cuando yo le cuento mi historia a la Sedena, pues obviamente no me creía. Y les vuelvo a avisar que me volvieron a contactar. Y no me volvieron a creer. Por tercera ocasión, ya los había contactado en 2014, no me creyeron. Lo agarran y para 2016... Entonces dije yo, pues ahora sí lo voy a grabar. Instalo el programa este, ahí espía, que obviamente pues cualquiera lo puede instalar. Y en ese tiempo estaba Tomás Herón. Tomás Herón me mandaba un colombiano y ese colombiano era el secretario de él. Cuando me dice, te vamos a dar $1.5 millones si lo grabas, yo dije, bueno, pues dámelos, güey. O sea, si tú sabes que ellos me llaman a mí, pues yo teniendo dinero, pues obviamente me voy a poder mover mejor. No, que tenemos que tener evidencia que realmente es él y que no sé qué. Y que... Bueno, al final, te digo, les vuelvo a avisar de la segunda cita, o sea, porque... Digo, la primera fue en 2014, en 2016 tuvimos 2 citas. Y la segunda cita supuestamente me estaban esperando en el aeropuerto. Me fui caminando y nadie me contactó del aeropuerto a donde me recogieron estos Damaso. En un carrito muy sencillo que yo pensaba que era Atos, pero era un Switch, no sabía esa marca. Me llevan a este lugar de cócteles y ahí es donde ya lo empiezo a grabar. Si te das cuenta, ese video que te mandé, pues se ve como que yo le estoy mostrando unas imágenes. Sí, unas fotografías, ¿no? O algo así. Esos yo las bajé de internet y hasta él pudo haber dicho, no, pues eso ya lo vi en... Eran fotos de malandros ahí que yo bajé de internet. O sea, estaba yo mostrando fotos de X delincuentes, ¿no? Hasta eso de notas, tal vez. Pero el celular tú ya lo llevabas preparado con el programa ese para... Sí, yo ya me había grabado 20 veces antes de ir con él. Pero okay. Yo ya les había avisado a Tomás Herón y a este colombiano que iba a tener la reunión. Uh-huh. Lo grabo y no me contestan. Y hasta el rato se conecta el colombiano
Y me dice, wow, te vamos a poner un altar en la PGR. Dice, porque en ese tiempo todavía era la PGR. Sí. Porque le mandé un pantallazo de la foto recién grabada. Y no, que sí, que no sé qué, y que mira, vente para acá, y que... Como este cuate nada más me estaba dorando la píldora así, pasándome el dedo por la boca, nunca me iba a dar ese dinero. Le dije, bueno, pues dame el dinero, ahora ya sabes que sí lo tengo grabado, y te lo entrego, le digo. Tengo las placas, tengo... Incluso caminamos, fíjate, 3 calles caminamos en la Narvarte, creo que es esa colonia. Caminamos así y yo venía levantando los brazos, así como que cansado, para que me vieran las cámaras del C4. Uh-huh. Y se tardaron 7 días en ubicar esa grabación. O sea, si yo les dije la hora, el lugar, las placas, y se tardan 7 días en el C4 para encontrar a un delincuente que tiene 16 años. O sea, ¿te imaginas? Sí, es muy casual, muy casual. Estaban viendo qué más había yo, qué más tenía yo grabado, que no sé qué. Este cuate lo grabé tal vez 1 hora. Veníamos en el carro, lo venía grabando, veníamos acá, lo grabé varias veces. Pues me dice Tomás Herón, bueno, te voy a presentar a gente de la DEA para que te den una recompensa allá en Estados Unidos. Uh-huh. Y yo a Tomás Herón, qué bueno que volvió a dar la cara el cobarde. Lo vi así de frente, ni me saludó ni nada. Yo nada más hice un gesto como de gracias, ¿no? O sea, y ya. Me quitaron todo cuando entré a la PGR, me quitaron celulares, llaves, todo, todo. Y me acuerdo que me intentaron infectar mi laptop. Uh-huh. O sea, pensaron que yo no me iba a dar cuenta y yo ya la llevaba friseada. O sea, yo ya no se podía infectar. El chiste es que cuando yo llego al hotel y abro mi laptop, pues ya me di cuenta que me la intentaron infectar. Pues ahí sí me siguieron al hotel y se intentaron conectar por Wi-Fi a mi laptop. Obviamente puse modo avión y todo y descargué la información del celular y bla, 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 lo subí a la nube. Y cuando me presentan a los de la DEA en Tijuana, porque me hicieron que yo pagara mi viaje hasta Tijuana. Llegué a Tijuana, me cruzaron la frontera, así los policías, o sea, pasé caminando como unos 100 metros. Obviamente sin pasaporte, no tengo pasaporte. Y resulta que los agentes me revisan hasta dentro de las nalgas, me revisaron. Wow. Así, te lo juro que un negro como de 2 metros, casi me enamoro. O sea, me revisó todo el cuerpo. Uh-huh. Y me dice, no puedes pasar la laptop. Oye, pues ahí tengo el video que les voy a mostrar a los agentes. Ah, bueno, ok. Yo ya llevaba preparado cómo grabarlos, precisamente porque, pues, ¿a quién revisan entre las nalgas? Si les va a entregar un delincuente, pues obviamente es por algo bueno, ¿no? Bueno, el chiste es que, para acabar pronto, estos cabrones, se traicionan entre la DEA y Tomás Herón. Me dan $10,000, les doy el video, y cuando les doy el video, me dicen, ya no quiero que le hables a Tomás Herón. Porque Tomás Herón es compadre del Chapo, dice. ¿De verdad? Y así me dijo la gente de la DEA, lo tengo grabado. ¡Qué fuerte! Y yo, oye, pero Tomás Herón me mandó con ustedes a Tijuana. ¿Cómo es posible que ahora que ustedes me conocen, lo traicionen a Tomás Herón? Yo muy patriota, ¿no? No sabía ni quién era Tomás Herón en ese tiempo. Pero para acabar pronto te digo, ellos me prohíben que yo le hable a Tomás Herón, los grabo y se lo muestro yo erróneamente a Tomás Herón. Tomás Herón se encabrona, por lógica, ¿cómo si yo se los presenté y que guau, guau, guau? Y cuando escucha la grabación Tomás Herón de la gente de la DEA, bueno, de los agentes, porque los grabé a varios, pues resulta que lo corren de la PGR de la nada. O sea, le inventan alguna tontería o le sabían alguna cosa. Y Peña Nieto, pues obviamente
lo saca de la PGR. Estuvo un tiempo sin que pusieran a alguien, y ahí entra el sociópata de Harfuch. En este momento tan vulnerable que no sabían a quién meter, entra el sociópata de Harfuch. Y yo, pues obviamente me entero por las noticias, se ve un tipo acá agradable, esto, porque así es un sociópata. Y cuando le mando un correo, me contacta Aldo Corona, ¿sí? No sé si esté vivo, no sé si es uno de los escoltas que él mató, porque te digo, mató a dos escoltas, y no sé qué pasó. El chiste es que Aldo Corona, yo lo conocía por un comandante Mancera, que también él me pedía las sábanas de teléfono y todo. Me pedía los ubicamigo, imagínate, estando en la PFP, me pedían a mí los ubicamigo para ubicar a los Telcel. Dios mío. Pero bueno, o sea, estando en la PFP, nosotros les mostramos muchas cosas a la gente de la PFP, y aún así no me ayudaron. O sea, les dábamos información en vivo de todos los mensajes que recibían. Sabes que en ese tiempo, 2015 yo creo, pues no estaba tan de moda WhatsApp ni nada. Pero por ahí de 2013 a 2015 tuvimos sacándole varios ubicamigos a la PFP, a Mancera, a Aldo Corona, obviamente pues Aldo Corona trabajaba para Harfuch, y de repente le doy la información a Aldo Corona, ¡pum!, me cuelgan el teléfono, me cortan comunicación, y cuando yo me entero, pues yo ya no tenía contacto con ellos, llegaba a las oficinas, no estaban, pues el chiste es que ya no me volvieron a contestar ningún correo, nada. Así te lo digo, Omar García Harfuch, desde el principio me traicionó. Desde que supuestamente me iba a dar el $1.5 millones que lo pactamos varias veces, desde ese principio me cortó la comunicación. Y porque yo le dije que yo no estaba buscando el dinero necesariamente. Por ese pedacito de texto se agarró el pendejo ese, y pues obviamente él se hizo pasar, él obtuvo esa información por mí, y si no sé a quién metió, o no sé si me clonaron mi identidad, lo que sea, pero pues al final del día, ese dinero seguramente se lo cobraron a la PGR. Digo, no tengo pruebas para demostrarlo, pero viendo el bandidazo que es, o sea, yo me preocuparía de darle la mano a una persona así. Yo no sé si me va a poner burundanga o alguna droga en la mano, pero yo no le volvería a dar la mano a una persona así. ¿Sí? Y te lo digo porque, digo, solo mira sus entrevistas y te vas a dar cuenta qué tipo de persona piensa tan malévolo que se crea los propios atentados, porque él nunca ha tenido un atentado. Él manda a hacer un manda, por ejemplo, a supuestamente a matar a Ciro Gómez Leyva, por decir algo, y después él sale como el héroe. Ah, yo ya los agarré, que no sé qué, o sea, se tardaron 7 días en encontrar a Damaso, los del C4. Ya estaba Harfuch, obviamente, involucrado en cosas de seguridad. No sé si estaba en la PFP, lo que sea, pero cuando sube de nivel, empiezan obviamente las supuestas detenciones, ¿no? Pero solo hacia un bando. Sí, eso es muy notorio. Entonces, obviamente estos cuates se encabronan con él, no sé qué acuerdo tenían antes de que subiera la PGR, ¿sí? Y lo empiezan a proteger porque obviamente entre ellos, como se saben cosas, se intervienen teléfonos y se hackean o se infectan teléfonos, pues entre ellos mismos se están protegiendo y viendo la forma de cómo cubrirse las espaldas, ¿no? Entonces, yo le digo a la revista Vice, por un amigo, digo que le mando saludos, Ramón, ya él me contacta con los de Vice, yo les empiezo a reclamar, oye cabrón, ¿por qué sacaste el video con
O sea, ¿qué te crees? Y que no mames, y me van a matar, y que... Porque casualmente... Oye, oye, ahí te interrumpo porque sí te quiero preguntar, esto es bien importante, para darnos cuenta el tipo de prensa que tenemos en nuestro país. Es bien importante. La primera captura de ese video, tú se la entregas a Anabel Hernández. Ah, ok, ok. Sí, me salté esa parte. Yo contacto a Anabel Hernández antes de Harfush y le digo, ¿sabes qué? Porque Anabel tampoco sabía bien cosas de Damaso. O sea, algunas cosas te las inventa porque, digo, yo la conozco muy bien. Y de repente me empezó a hablar tonterías y tonterías y yo le decía, no, eso no pasa en un cártel. Así te lo digo. O sea, te inventaba cosas, Anabel, tan absurdas. Y yo le decía, oye, no le creas al Señor de los Cielos, o sea, porque me imagino que se inspira en el Señor de los Cielos. Entonces, cuando yo me empiezo a burlar de ella, pues de que sabía puras tonterías, y que las daba por hecho porque se las dijo un cuate que se drogó una vez. O sea, no es que le traiga nada en contra a Anabel, pero si tú no tienes realmente una experiencia, pues no puedes decir que lo viste, ¿no? Aunque la persona te diga que lo vio, puede ser alguien que esté buscando fama, puede ser alguien que esté buscando dinero, ¿no? Y en mi caso, pues yo le dije, mándame un video donde me digas que cualquier cosa que me pase, tú lo vas a publicar. Exacto. Me manda el video. Y el video existe y lo tienes publicado en tu cuenta de Twitter. Exacto. Bueno, lo puse en Facebook al principio. Cuando ella se enteró que yo publiqué ese video, pues ella fue la primera que publicó la foto en Brasil. Okay. Y de ahí se hizo viral, los damasos se enteran que yo los grabé y obviamente me mandan a traer como si no hubiera pasado nada. Ya me debían 2 meses, 60,000 pesos más o menos. O no sé, pero era una cantidad. Y le dije, me deben 60,000 pesos del último trabajo. Y me mandan 30,000 pesos como para que yo me confiara. Aquí te damos el resto cuando vengas. En el camino me entero yo que ya había publicado el camino a Culiacán. Veo yo la foto en YouTube y dije, no, pues estos cuates ya saben. Y no les dijo Tomás Herón, porque ya tenía la Marina, la Sedena, la DEA, ya todo el mundo tenía ese video que te mandé. ¿Cómo llegó el video? ¿Cómo llegó el video a manos de Loret de Mola? Por eso allá voy. ¿Ah? Alguien que tiene un video así, que sabe que otros delincuentes se van a enterar cómo los graban, no debería de exponer eso. Es una tontería que tú le digas a una persona que apenas y terminó la secundaria y que se droga todos los días, ¿sabes qué? No dejes que te vea, no dejes que te muestre un celular porque te están grabando. ¿Sí? Entonces, Harfush lo hizo con el propósito de que muchos delincuentes se cuidaran de su gente así. O sea, yo no revelaría una fuente tan importante siendo de inteligencia. ¿Sí? Se acaba la inteligencia en el momento que le digo yo cómo obtuve ese video. Pero como Loret de Mola es un mercenario de todo lo que él no le importa que lo maten, él es feliz exhibiendo a la gente. Él nunca comete errores. Entonces, por eso se trae mucha bronca con Andrés Manuel, porque los dos no cometen errores. Son los dos perfectos. Y pues como él estaba acostumbrado a los montajes con García Luna, viene Harfush y le propone una asociación. Me imagino que hasta Azcárraga se enteró de esto, o sea, el dueño de Televisa. Y les han de verdad una la nota por ese... No sé, no creo que un periodista, pues con ese tamaño de información, que no tenía ni el año, yo lo grabé en junio de 2016. Imagínate que no cobren una exclusividad
Sí. Entonces, Loret de Mola exhibe el video, explican que yo ya estoy en Estados Unidos, cosa que no es cierto, no, ni siquiera tengo pasaporte, ¿sí? Y que yo ya había cobrado una millonaria recompensa, que no sé qué. Sí, de hecho, y te interrumpo otra vez, tomando otra vez como referencia el artículo de Vice, es, narra más o menos esto. Ellos decían que tú estabas en Estados Unidos con asilo o con refugio por lo que habías develado, pero la realidad es que tú estabas en México. Te digo que Harfush, su intención era que me mataran. Sí. O sea, es un sociópata, para que vean el grado de peligrosidad que puede provocar darle poder a una persona así. O sea, viene el informante, me entrega el video y yo lo expongo a nivel nacional quién me lo entregó, porque el delincuente va a saber quién lo grabó, a qué horas me reuní, con quién me reuní, y sobre todo si estás comiendo, ni modo que no se acuerde Damaso, digo, ni modo que no se acuerde. Y además a los Damaso yo les salvé la vida porque los iban a matar los chapitos. Uh-huh. Y no lo digo por presunción, pero era lo más lógico, ¿sí? Les quemaron ranchos, le mataron un hermano. Prácticamente, si no los hubiera delatado yo, estarían muertos. ¿Sí? De hecho, entonces, por eso el Minileak se fue para Estados Unidos. Estaría muerto en este momento si no hubiera hecho sí, eso. Sí, y te lo digo así, Harfush, precisamente por eso la traen contra él, porque le cobra aquí, le cobra allá, y luego cuando no ve escapatoria, pues ya no sabe a quién cumplirle, ¿sí? Uh-huh. Entonces, avanzando un poco, mi denuncia, que obviamente, pues, aquí te va, creo yo que nos van a ver, no sé, la embajada de Estados Unidos y la DEA, el ICE, todo eso, y si no, luego lo comparten para esta gente, las etiquetan, pero lo importante es a quién le estamos dando el poder, a qué tipo de personajes les tenemos nuestra confianza de denunciar, y él va y pacta con el criminal y le dice, fulano te grabó. Eso es. Es que esto que dices, y perdón que te interrumpa otra vez. Sí, espérame tantito, para no perder el hilo, perdón. Y eso que yo sé de tecnología. Claro. Imagínate a alguien que llega de buena gente como testigo protegido, como testigo cooperador, como quieran llamarle, y no sabe nada de tecnología y el comandante va y lo empina con el delincuente. No, a eso iba, justamente a lo que tú estás diciendo. Si ustedes en estos niveles no tienen la seguridad de que van a estar sin problemas, imagínate, de verdad, compas, imagínense, nosotros entonces, cuando vamos a denunciar que nos acaban de extorsionar al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene el teléfono del güey que nos acaba de extorsionar, es que es una cadena terrible. ¿Saben dónde viven? Claro, porque ¿saben dónde están los puntos de droga? Claro. Los mismos comandantes van y se drogan ahí. Claro. O sea, yo he visto camionetas de militares con corridos. ¿Cómo es posible que una camioneta con militares esté escuchando un corrido? Claro. No, entonces, la narcocultura está tan arraigada en México que por eso le duele a López Obrador todo esto. Uh-huh. Por eso le duele, porque sabe precisamente las veces que les han prestado dinero. Porque una cosa es que él tenga la relación, pero su gente alrededor seguramente está hasta las manitas, como tú dices, y los hago responsables de todo lo que me pase, todo, sea bueno, sea malo, todo el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos. Yo por entonces, eso les vuelvo a pedir, compas, graben esto, guarden este video, en cuanto terminemos la transmisión, siéntanse completa libertad
de bajar el video, súbanlo a sus redes, las partes que les parezcan más importantes, súbanlo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y no estoy buscando fama, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me cansé de vivir con miedo. Porque este video que te mandé, me tuvieron 7 años amenazado que lo iban a publicar en las redes sociales. Imagínate lo que es vivir 7 años sabiendo que en cualquier momento, si me lo hizo Omar García Harfuch, Omar Hamid García Harfuch, me hizo un video a nivel nacional. Imagínate en las redes sociales. Entonces, este video que te mandé, me tenían 7 años extorsionado, amenazado, que lo iban a subir con mi cara y con todos mis datos. Entonces dije yo, pues a que lo suban ellos, pues digo, podrán decir suicida, podrán decir que no quiero a mi familia, podrán decir lo que quieran, pero yo me cansé de vivir con miedo, me cansé de todos estos cabrones que abusan del poder y dicen, yo voy a salvar al país, aquí está mi número, ay, yo te lo comparto, ay, me lo filtraron. O sea, ellos saben la mierda de país que han creado y aún así le siguen hablando a la misma gente. O sea, se reúnen en privado los mismos políticos y vienen a decir que los bots, y vienen a decir que vacían las cuentas, que precisamente ya quiero llegar. Estas cuentas que yo expongo de Santiago Nieto, es otro sociópata, pero ese es alguien estudiado, porque Harfuch no es estudiado, o sea, Harfuch es completamente empírico. Y lamebotas, porque él llegó ahí, pues, pegándole unos guauis a la gente, no llegó por quien es, pues. Entonces, Santiago Nieto conoce a Rafael Castañeda, conoce a Juan Carlos Arellano Jiménez, que ahí te pasé la foto, en el Twitter te mandé la foto, y le comentan de estas cuentas bloqueadas que eran legales, o sea, esto no tiene nada que ver con el cártel, y a mí me ofrecen 100 millones de dólares. Me los ofrecen para que yo, con esa prueba de fondos, negociara con la gente de gobierno para que nos pudieran liberar esos recursos y me iban a dar 100 millones de dólares. Cosa que yo nunca les creí porque, pues obviamente ellos no tenían esa cantidad. Pero cuando les empiezo a pasar la información y la información, los llevo con Eduardo Margolis, que es de Blindaje Zeppel, los llevo y le enseñan una banca móvil, eso yo no me lo esperaba, le enseñan una banca móvil con 60 mil millones de pesos de HSBC. Cosa que, pues esta gente se espantó, ¿de dónde sacas tanta lana? O sea, ni los Margolis tenían tanta lana. Y le dicen, ¿sabes qué? Ni Coca-Cola, así esa fue su frase, estaba presente, ni Coca-Cola mueve esa cantidad, porque ellos querían sacar todo el dinero a cuentas de Margolis, ¿sí? Obviamente los batearon. ¿Quiénes? Me pierdo. ¿Santiago Nieto? Por eso te estoy diciendo que los conectaron, pues, ¿ya? ¿Ya? O sea, mi trabajo era sacarles la información que necesitaban, porque estaba bloqueada en el SAT, porque estaba bloqueada. Yo la conseguí, no estaba bloqueada, era puro cuento, simplemente no se la querían dar, y ellos ya habían ganado varios juicios. Ahí ustedes pueden leer los documentos, investigar, y incluso HSBC, tú buscas en Google Arellano Jiménez, aparece que ya se murió, porque le crearon 3 CURP, le crearon 3 identidades, con el mismo nombre, Juan Carlos Arellano Jiménez, el mismo día de nacimiento, nada más le cambiaron el... Pero estas cuentas, los bancos las estaban jineteando con el gobierno, y trajeron a este señor desde el 96, creo yo, lo trajeron de que no se podía, y le liberaban una cuenta de vez en cuando, y bueno... Las cuentas las metieron a intereses o a pagarés, no sé, y se empezaron a inflar desde el 96. Y en 2003, si no me mal recuerdo, le liberan una de Bancomer.
Y así empieza Vicente Fox, empieza Calderón, empiezan todos los presidentes desde Salinas para acá, empiezan a agarrar de caja chica esa y otras cuentas, obviamente, ¿no? Este es un caso especial porque ellos me contactaron a mí, me pasaron todos los documentos, y yo los conecté con gente que los pudo ayudar, les di documentos y de repente igual lo mismo, ¡pum!, se desconectan y yo dije, no, pues aquí no me vas a dejar. Les hackeo sus dos teléfonos y les saco sus WhatsApp, su Telegram, y cuando me doy cuenta ellos ya llevaban 6 meses hablando mal de mí. Uh-huh. O sea, nada más me estaban utilizando y que según me iban a dar $100 millones y que no sé qué. Y que pinche Margolis es un pendejo, ¿cómo no nos va a recibir? Y que la madre, y yo, güey, pues obviamente no se va a mezclar en sus pendejadas, ¿no? O sea, él sabía hasta qué riesgos iba a meter Eduardo Margolis. Y yo agarré y lo único que hice fue, pues respaldé toda la información que tenían en el teléfono con otros abogados y se dan cuenta de que yo ya había entrado a sus teléfonos. Entonces borran todo, pero yo ya lo había respaldado. Y me doy cuenta que desde el principio nada más me estaban utilizando con Santiago Nieto y con toda su gente alrededor de la UIF, porque nos seguían a todos lados 6-7 cabrones. Y yo, güey, ¿de dónde sacas dinero si siempre te siguen 6 cabrones? No, claro. Pues es que estos piensan que yo tengo dinero, que no sé qué. Le doy a uno de los herederos, le presento a otra persona de inteligencia y lo mismo, la historia de que las cuentas eran de Pemex, que era legal y que se habían peleado con Salinas de Gortari, que él les había bloqueado la cuenta por el apellido Arellano y bueno, la misma historia que viene ahí en los documentos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo contacto a una persona que traía oro de África, que era familiar de este magnate, pues me dice, ¿sabes qué? Pues ya liberaron las cuentas. Y yo, ¿cómo? O sea, y mis 100 millones, porque pues obviamente llegó el momento en el que les creí, ¿no? Y pues ni siquiera para las cocas, ¿no? Otra vez el pleito de que por qué me traicionaste, por qué me utilizaste. Porque ahí va, no me traicionaron porque sí. Yo les dije, yo les ayudo. Y quiero que quede esto bien grabado. Yo les ayudo porque quiero que esos impuestos se paguen para la gente pobre, para los mexicanos. Por eso los ayudo, le digo. Y nada, que sí, que mira, que vas a ver y vamos a, no sé qué pinche edificio vamos a comprar allá en Estados Unidos, uno bien caro. Y yo, bueno, le seguí el rollo, le seguí ayudando. Y cuando me entero de esa banca móvil que tiene 60 mil millones de pesos de HSBC, no sé cuánto sean 2 billones de dólares. Es un mundo de dinero, déjalo así. Por eso, no sé, te mentiría. Pero aquí el único que puede decir es Comisión Nacional Bancaria si esas cuentas y esos documentos son o no reales, porque aparece en Google desde el 2003. No puede ser una leyenda urbana como dice el pendejo de Santiago Nieto, ¿sí? Ah, sí. Porque está eso. Por cierto, déjame aclararlo. Yo le di la oportunidad a Santiago Nieto que se saliera de este pedo, porque lo tienen grabado, te digo. O sea, lo tienen grabado comprando bitcoins con un chingo de dólares. ¿Cómo se va a zafar de eso? Y sí, por eso él estaba agarrando a todos los delincuentes, porque se quería quedar con sus bitcoins. Él sabe el potencial que tienen los bitcoins, no es nada pendejo. En ese aspecto, ¿no? En otras cosas sí, porque siempre lo graban, ¿sí? Entonces, me entero que lo tienen grabado, me dice un amigo, mira, aquí está, que no sé qué, a que te lo chingues. Y por azares del destino pierdo el video, ¿no? A lo que voy es que Santiago Nieto va a negar hasta que le publiquen este video. Va a negar que es un lavador de dinero, ¿sí? Como todo. Entonces, déjame hacer también aquí, es que es muy importante esto. Miren, les voy a mostrar la cuenta de Twitter de,
de él para que ustedes vayan a su cuenta y chequen que todo lo que está diciendo lo ha publicado y que de hecho, el hecho de que Santiago Nieto haya contestado a la primera acusación que hizo con el video que presentamos al principio y no haya negado que lo conoce, es una... No, él no me conoce en persona. Él no me conoce en persona. Pero sabe quién eres. Pero yo, hace un año, le pedimos ayuda, fíjate, le pedimos ayuda por las niñas que estaban secuestrando en Cancún. Que por cierto, la gobernadora Mara también se le avisó. A la gobernadora Mara de, no me acuerdo de tu apellido. La gobernadora de Quintana Roo. Mi amigo Carlos Mimensa le llevó un documento diciéndole 800 niñas perdidas en los últimos 3 años. 800 niñas secuestradas en Quintana Roo. Se le avisó y obviamente el fiscal está coludido, el otro Capela también está coludido, todo el mundo está ahí coludido vendiendo niños y órganos, ¿sí? ¿Y sabes qué pasó? Viene Santiago Nieto. No, por eso viene Santiago Nieto y lee mi oficio con la foto que está ahí, la foto de Rafael Castañeda que puse ahí. ¿Le puedes dar clic? A la de perfil. A la de perfil. Él es Rafael Castañeda. Él es uno de los 5 herederos de ese dinero. ¿Sí? Esa foto se la tomé un día que nos hospedamos él y yo en un hotel para darle una medicina que se llama Zapito de Sonora. Como yo se la di a él, obviamente pues cayó inconsciente y todo, y le cambió la onda de lo que iba a hacer con el dinero, ¿sí? Pero a partir de ese momento, él se empezó a alejar de mí porque el Zapito de Sonora es muy fuerte, ¿sí? Entonces, se sintió como que yo, obviamente, yo le dije que era muy fuerte. Y ya al final, te digo, mi insistencia era que se pagaran los impuestos para que se ayudaran a la gente, pues, o sea, que se invirtieran en escuelas o hospitales. La versión de López Obrador, pero de verdad, ¿no? La versión verdadera de ayudar a los pobres, no nada más de labios para afuera. Porque también. Digo, y yo digo que voy a dar 13 mil pesos a 26 millones de familias, solo a tus cuentas mensuales, ¿cuánto es? Es un mundo de ¿no? dinero. Entonces, no le puedes dar 13 mil pesos a 26 millones de familias al mes. Es hasta burlarse de la gente, decirle que le vas a regalar 13 mil pesos mensuales, solo por ¿no? O sea, no te va a alcanzar, te va a marcar error. ¡Buah! Es una locura. Y ahí está. Mensual, ¿eh? Mensual. Sí, es una locura. Es construir cada mes un Tren Maya. Bueno, es una locura. Eso es lo que él viene diciendo desde 2018. Que va a ayudar a los pobres, a los pobres, a los pobres. Y yo cada vez veo más pobres. O sea, ya no puede usar ese argumento porque según sus números de él, nada más ha ayudado a 3 millones de personas mensuales. ¿Qué diferencia hay entre 26 millones de familias y con 3 millones de personas al mes? ¿No? Después sale otro video diciendo que va a dar 7 u 8 mil pesos mensuales. También así, ya no menciona 26 millones de familias. Pero también así es una barbaridad de dinero regalar esa cantidad. Para acabar pronto, Santiago Nieto contesta este tuit, como tú bien dices, y le empiezo yo a decir que lo tienen grabado, obviamente pues él sabe quién lo tiene grabado. Y no lo niega, no lo niega. Me contacta una persona anónima, no, que te voy a entregar tu familia en pedazos y que no sé qué, se lo mandé a Héctor, ahí está. Y Héctor sabe, obviamente, pues que hay muchos delincuentes trabajando con Santiago Nieto.
Le digo, oye, mira, fíjate que ya empezaron las amenazas. No, que este se llevó a su familia entre las patas y que no sé qué, y que puras amenazas de pinche gente pendeja, alucín. Espero yo en Dios, porque confío mucho en Dios, que esto llegue de verdad a los funcionarios correctos, pero internacionales. Porque si no hay una sanción después de todas estas revelaciones y documentos, y no comprueban a dónde se fue ese dinero, entonces no voten, nadie vote por nadie. O sea, que se gasten todo el dinero en campaña y nadie vote por nadie. Porque no es posible que cada sexenio estén haciendo lo mismo, de que ya te vamos a salvar la vida y que ya no va a haber narco y que ya no va a haber pobreza. Y cada sexenio es lo mismo, pero ahora que ya tenemos las benditas redes sociales, ya nos podemos defender. Antes, que nada más era Televisa, TV Azteca y los periódicos, otros pinches coludidos también se vendían. Como ahora vieron las cantidades de dinero que pagaban en medios de comunicación, pues prefirieron hacer su mañanera, prefirieron hacer sus redes sociales. Imagínate ponerse con YouTube y decirle que está en decadencia una plataforma que factura miles de millones de dólares al mes. Decenas de miles de millones de dólares. Dime una cosa, porque a lo mejor por lo que tú pones en el video que pusimos, que compartimos. No, pero espérame. Ahorita lo que te quiero decir es esto, que se comprometa el presidente y todos los de Comisión Nacional Bancaria y los de los bancos y todo mundo que escuche realmente al pueblo, si realmente quieren el voto, ¿para qué lo van a pagar? Mejor, investiguen quiénes son los verdaderos delincuentes dentro del gobierno, ¿sí? Y a dónde se va el dinero que todo el tiempo, no paga impuestos, porque ese es el problema. Pagan impuestos los enemigos del presidente en turno, pero los que son amigos... Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Si HSBC confirma esta prueba, casi me lleva a la quiebra, porque lo mencionó ahí Santiago Nieto. Una leyenda urbana que un banco tenga tanto dinero, que no sé qué. A eso iba. Y que si... Precisamente por eso quería preguntarte. Es que la cantidad de dinero que tú mencionas, que estas personas... se robaron literalmente, es que eso lleva a la quiebra a un banco y provoca una crisis financiera en un país. Es un mundo de dinero, porque no estás hablando, no, que lo entiendo. No sabes ni siquiera, eso es una de las 31 cuentas. Por eso, es que la gente debería entender que no estamos hablando de millones de dólares, no, billones de dólares. Que son millones de millones. Exacto, o sea, es multiplicarlo, o sea, es una barbaridad. ¿Cómo es posible? Suponiendo que el documento fuera falso, ¿por qué lo contestaría la Comisión Nacional Bancaria? ¿Y por qué contestaría Google al buscar el nombre Juan Carlos Arellano Jiménez? Porque tú nada más buscas, entre comillas, Arellano Jiménez más HSBC, igual entre comillas. Ahí se los puse el ejemplo, ¿sí? ¿Y qué va a aparecer? Pues algo que lleva 20 años, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros les reclamemos sin ofender, porque también eso, hasta es absurdo estar, ¡ay, si eres narco y narco y narco y narco! O sea, no, a ver, presidente, si realmente dice que usted tiene autoridad moral sobre todas las leyes universales del planeta... Y usted puede decir lo que quiera y nadie le debe decir nada. A ver, dígale a sus chalanes a dónde se fue el dinero de esas cuentas. Díganos cuántos impuestos pagó estos empresarios que les liberaron las cuentas. De todos los que liberaron, enséñenos cuántos impuestos. O sea, porque él sí enseña la cuenta fiscal de Xóchitl Gálvez, pero no enseña la de sus hijos, la de sus amigos de sus hijos. ¿Sí? Entonces, ya basta de pendejismo de los chairos, y no lo digo por ofender, para que ellos también le exijan al siguiente gobierno
que se pongan las pilas, porque ya no vamos a estar con lo mismo. Somos, votaron 30 millones por este cuate, por el viejito loco, y 70 millones nos estamos chingando por un güey, por, o sea, ¿por qué vamos a aguantar 70 millones a un pendejo? Porque te digo, el problema es que no aceptan sus errores y no dicen, ¿sabes qué? Ok, los voy a remediar. No, YouTube no tiene por qué bloquearme mi video. YouTube, o sea, siempre buscan un pretexto para no aceptar sus errores. Y si ellos dijeran, ok, vamos a cambiar, vamos a limpiar nuestra imagen, vamos a ayudar al pueblo como dicen que van a ayudar, no construirían un aeropuerto de 430 mil millones de pesos. Que por cierto, ni siquiera deja utilidades. Pues sí. ¿Sí? Ni entonces, ese, ni el Tren Maya, ni nada. Ni nada. Esto es el engaño de siempre para robar, para darle dinero a sus amigos. Es el engaño de siempre, hacer obras mal hechas con el fin de... Ah, ahora ya se descompuso, ¿no? Ahora esto me salió muy caro porque estamos del otro lado de la ciudad. Y siempre agregándole sobreprecio a las facturas. ¿Sí? Entonces... ¿Quién tiene la culpa? Los proveedores, la gente que los ayuda a construir ese tipo de obras, porque también se prestan a la corrupción, pues. Entonces, por eso te digo, aquí el problema real es que nosotros no le exigimos de manera correcta, y ya para dejar hablar a Héctor, pues que investiguen a Santiago Nieto y a Harfuch, que demuestren sus propiedades de sus familiares, si realmente tienen o no bitcoins, y si alguien por ahí los conoce, pues también que los exhiba, que no tenga miedo, ¿no? Te hago una pregunta, a lo mejor para que nos platique Héctor, ¿es posible rastrear los bitcoins? Sí, prácticamente, bueno, existen las técnicas OSINT y lo que es la trazabilidad por el blockchain, pues todo queda registrado. Entonces, así como encuentran a las personas en la deep web que se dedican a estar vendiendo drogas, como fue el caso de Silk Road, pues se podría rastrear ahora sí que las transacciones entre políticos, incluso que se tienen, que pues lo deben de hacer con cosas como Coinbase o sacar sus wallets o sus treasures, pero debe de haber transacciones entre, pues, narcos con políticos, obviamente, para poder ver qué se está sucediendo esto. Por lo más delicado, y creo que, pues, quiero solamente recalcar esto. Cuando nos llega la noticia, son el tipo de cosas que, pues, a veces no es a veces la mejor noticia, pero tienes que apoyar un poco, ayudar a distribuir, a descentralizar. Porque si no, pues, es muy fácil que si eres una persona y te cae un ejército de bots o no sabes cómo mediar todo este tipo de situaciones, pues, a veces no te animas como a seguir adelante, ¿no? Entonces, fue por eso que, pues, decidimos apoyar esto. Y bueno, y también te quiero preguntar, Héctor, yo, por ejemplo, y les soy bien honesto, sé que lo que estoy haciendo en este momento en mi canal, ustedes saben que tenemos pues años aquí diciendo cosas, estoy seguro que es la información más reveladora que hemos expuesto aquí, después de que empezamos en 2011, antes de que nos tiraran un canal, entiendo muchísimo que esto es muy delicado. Sé que me pueden tirar el canal mañana, lo sé. Yo solamente les quiero decir que vale la pena esta información y vale la pena seguir este tipo de noticias, porque esto es... No, y descarga de una vez el video ahorita que termines, ya que te lo permita YouTube. Sí, si ya no aparezco mañana aquí, pues bueno, pues gracias. Tenemos otros dos espacios, ustedes los conocen. Pero esto es muy importante porque, miren, se los voy a decir de manera muy coloquial, hace falta tener huevos para venir a denunciar cosas así. Es una barbaridad. O sea, nos están pintando, lo que nos dice Julio, nos está pintando un narco país. O sea, controlados por la delincuencia organizada, coludidos, delincuentes. Pues más bien, no creo que sea un narcopaís, es una narcocultura de la narcopolítica. Sí, porque no todo el país puedes tachar a todo el país
porque también habemos personas que estamos en contra de los corridos, en contra del reggaetón. Claro, de, claro. No puedes manchar a todo un país tan hermoso, tan grande, tan bonito, por unos cuantos que tienen el poder y tienen el dinero. O sea, una pinche ambición desmedida. Mira, y de hecho te doy la razón completa, Julio, porque aquí en este espacio no sabes cómo me critican. No tienes idea cómo... Uy, se cayó ahorita que entre. No sabes cómo me critican cuando yo les digo que esa cosa del peso pluma es una asquerosidad, que no podemos caer en eso, que qué les estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que qué demonios estamos haciendo, ¿no? O sea, es una locura a la que nos han metido toda esta pinche bola de gente corrupta, coludida con el narcotráfico. Es un asco, de verdad, es un asco. Este tipo de revelaciones son las que tendrían que salir hoy, en este momento, a nivel nacional. Esto es lo que necesitamos saber, porque nos urge, porque nos están matando a nuestras familias, a nuestros amigos, nos desaparecen seres queridos, todo por la puta ambición que tienen todos estos personajes deleznables. No, ¿cómo los vamos a poner otra vez? ¿Cómo les vamos a dar la oportunidad siquiera de que continúen 6 años? No, por favor, no. No sé qué pienses, Héctor, a ver si entra Julio de nuevo. Mira, desde mi punto de vista, quizá algo delicado es que, pues no importa el partido que sea, ninguno. El PAN, el PRI, el PRD compran bots, si no, pues se los compruebo con datos técnicos. Algo también reprobable es que las agencias federales de ciberseguridad, seguridad física, PGR, AFI, SEDENA, Fuerza Naval, como quieras, todas son corruptas. Y pues en el momento cuando los altos mandos tienen acceso a cosas como Pegasus, a leyes como de ciberseguridad, militarización, cosas que se vienen, tú lo mencionas hace rato, el tipo de WorldCoin, a la gente es muy fácil hacerla que dé los datos, por ejemplo, más básicos de su cara, de su identidad. Para mí es un poco más que tenga una conciencia de privacidad. Sí, podemos estar en contra de la narcocultura y demás, pero aquí el foco quizá más grave es la cuestión de la inteligencia, ciberinteligencia. Uh-huh. Nos llegaron a comentar que pues el CISEN ya no estaba operando, que ya no existía ninguna cosa de estas, y nos damos cuenta que hay nuevas empresas para comprarle a NSO Group el software que en realidad es malware o backdoors. No solamente esto, lo costoso que es, o sea, en dado caso de que estuvieras adquiriendo software de inteligencia militar, en dado caso sería mejor que lo desarrollaras con mexicanos que estárselo comprando agencias en Israel, que pues ni son mexicanas, toda esa derrama económica en comprar armas bélicas para espiar a los mismos ciudadanos, para espiar a tus contrincantes, se vuelve un verdadero puerquero. En el caso, por ejemplo, incluso aquí de Guanajuato, sabemos que hay un fiscal que tiene como 30 años en el poder y no lo quitan. Se supone que una de nuestras leyes es sufragio efectivo, no reelección, y vemos que cada vez más los presidentes municipales optan por reelegirse, reelegirse y demás. Creo que como cultura hacker estamos hartos, al igual que muchos ciudadanos, tenemos los mecanismos técnicos para hacer la subversión del gobierno, no les tenemos tanto miedo y tenemos mucha información de ellos, lo cual pues nos empodera un poquito, ¿no? Sí, pues yo la verdad, mira, yo creo que va a ser complicado que vuelva a entrar Julio otra vez, pero si el canal sigue de pie mañana, porque comprenderás también tú y comprenderán ustedes, compas, que esto que acaba de decir hoy toca fibras muy sensibles. Estamos hablando de por lo menos 2 personajes que tienen mucho poder en nuestro país. Estamos hablando de un tipo que puede ser el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Carfush. Estamos hablando de Santiago Nieto, que seguramente, como va a ser senador, porque pues lo ponen en las listas y es pluri, va a tener por lo menos una de las encargaturas más importantes dentro de los que de verdad tienen poder. Entonces, seguramente escuchar todo esto no les va a gustar. Y no sé qué pase mañana. La verdad es que
si seguimos aquí mañana, si seguimos en pie, si no, ya saben, nuestros dos canales alternativos, pero hay que seguir hablando de esto y yo quiero pedirle a Héctor que pues, hablemos de más temas de este tipo, que nos cuenten lo que ellos saben, que nos instruyan un poco en esto, porque es bien importante. O sea, estos cabrones son capaces de vulnerar nuestra privacidad de la manera que se les dé su regalada gana. Por cierto, el día de hoy ya se aprobó que en comisiones la nueva ley de ciberseguridad, donde hasta va a intervenir la Guardia Nacional, la Sedena. O sea, es un desmadre que nos van a poder intervenir donde quieran. Y seguramente esto puede aprobarse y nos lo van a hacer. Y no es justo, o sea, porque no son Dios, o sea, realmente no es justo, ¿no? Entonces, pues yo sí invitaría a Héctor que tenga en cuenta que estos espacios son de confianza. Nosotros tampoco apoyamos en este espacio a ningún partido, a ningún político. Es más, no creemos en la política de arriba, creemos en la política de abajo, en la de la calle, de los ciudadanos. Y este es su espacio y aquí está. Y Julio, pues parece que ya no pudo entrar, no sabemos por qué, esperemos que esté muy bien, estaba moviéndose, seguramente está bien, ahora nos ponemos en contacto con él y pues te doy a ti y a él muchísimas gracias de verdad. Esta transmisión, y te lo digo así sinceramente, tenemos desde 2011 en este espacio, esta ha sido la transmisión más aleccionadora de mi vida, y tenemos miles aquí, miles. Es que esto es muy importante. O sea, ustedes están revelando cosas por las que se están jugando la vida. A veces nosotros chillamos, como decía Julio hace un rato, por el hashtag de AMLO narcopresidente, pero hay cosas realmente muy graves que se ocultan tras esas tonterías. Esto es muy grave, de verdad. Muy grave y entiendo, Julio me lo dijo, tú eres su respaldo. Espero de verdad, Héctor, que donde estés, estés bien y estés bien seguro. Yo me animo de verdad a decir todo esto porque pues no vivo en México. Desgraciadamente por la inseguridad, por eso yo también tuve que salir de mi país. Yo sé que acá es más complicado que a mí me pueda pasar algo. Pero sí espero que a ti y a Julio, pues no los toquen, de verdad, de verdad. Pues muchísimas gracias, y gracias a tu audiencia. En verdad, ahí una disculpa, Julio, de seguro pues se está moviendo. Sí. También hay ciertas estrategias que comprendan que puede haber ciertas personas de inteligencia federales o demás tratando de pues intervenirlo o pues algo incluso más negativo, como ya lo comentó. Aquí pues estaremos brindando el apoyo, dándole seguimiento, ya pues son muchos ojos los que estamos por ahí al pendiente de la situación. No garantiza nada, esto pues se garantiza con el apoyo colectivo, la gente es la que tiene que hacer las demandas. Te voy a decir la verdad y como me lo comenta mucha gente, incluso mis seres queridos a veces me dicen como otra vez y problemas como para qué si en México no se hace nada, pero pues tienes que tener a veces este tipo de rasgos. Yo los tomo precisamente la gente como venga, o sea, lo veo como un hacker, ocupa ayuda, te vuelves partícipe, apoyas los movimientos y eso también hace una sinergia en donde pues somos una cultura que pues estamos tampoco tan básicos, creemos en cuestiones o sabemos bastante de computadoras, de criptografía, de información, de intrusión telemática, entonces pues tratamos de ayudar a las personas, pero nuestro fin es el hacktivismo. En ningún momento es, como dices, hacer un peso de esto. Al contrario, pues son situaciones en las que te comprometen más de lo que te benefician, pero algunas veces se necesita un poco de respaldo para poder pues salir adelante y que las noticias pues salgan a la luz, así como lo de Guacamayas. Esto lo considero pues igual de importante y por eso también decidimos darle todo el respaldo. No, pues sí, mira, ya nos escribió acá en el chat y Julio nos está escuchando, nos manda bendiciones, ¿no? Pues bendiciones a ti, que estés muy bien, de verdad. Platicamos un poquito antes de empezar esta transmisión.
me contaste más o menos en lo que crees, la forma en que has aprendido a sobrellevar todo esto, todo este acoso terrible. Sé que vas a estar bien y pues bueno, este espacio está abierto siempre para ustedes y yo sí, sinceramente sí les voy a pedir, hay que seguir hablando de esto, de temas sobre todo de este tipo, ¿no? De cómo vulneran nuestra privacidad, de cómo se atreven a espiarnos, de cómo niegan que usan Pegasus, de cómo quieren meternos al ejército a espiarnos. Es que eso es, eso suena a Corea del Norte, ¿no? Chingue. O sea, a eso suena, ¿no? Entonces, sí los invito y hay que hacer más transmisiones. Y si nos tiran en este, pues buscamos más espacios. Y pues nada, pues te agradezco muchísimo, Héctor. No sé si tengas algo más antes de despedirnos. Simplemente muchas gracias. Pues por el momento, pues sigan la cuenta de Hacker Damaso. Nosotros estamos como Jack y pues si en algún momento son un hacker, tienen algún problema, no duden en contactarnos y quizá los podamos ayudar. Claro que sí. Pues muchas gracias, carnal. Un abrazo de verdad. Julio, pues un abrazote hasta donde estés. Cuídate mucho, carnal, que te vaya muy bien y esperemos que estés muy, muy bien. Y a ustedes, compas, de verdad, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Compártanla, bájenla, replíquenla. Esta información es muy importante porque lo más importante es nuestro país, nuestra gente, nuestra familia. Este tipo de cosas tienen que acabar. Vivimos en un país que está podrido. Yo siempre se los digo aquí. A lo mejor me extiendo un poquito en la despedida, pero yo siempre se los he dicho hasta que no logremos entender que dentro de este sistema no vamos a salir jamás, créanme que habremos hecho esfuerzos en vano. No, es que dentro de esto, dentro de toda esta pudrición, no podemos salir adelante. Por eso sales de tu casa con miedo, por eso vas a trabajar con miedo, por eso no tienes la garantía de regresar a tu casa cuando te vas en la mañana. Ni tienes la garantía de que regresen tus hijos antes de que llegue un pinche cártel y los reclute de manera forzada por toda esta bajeza de nuestros políticos coludidos hasta la médula con el crimen organizado. Y de esto va este canal desde que lo abrimos. Desde que empezamos a señalar a Genaro García Luna, que fue el primero del que nos dimos cuenta en 2011. El primer video que subimos aquí fue contra Genaro García Luna. Aquí no va de partidos, aquí no va de políticos de un color o de otro, va de nosotros, va de lo que nos hacen estos desgraciados. Y pues bueno, me quedo con mucho coraje, muchas ganas de no sé qué, pero pues se acabó por hoy. Vamos a hacer más transmisiones. Échenle ganas, compas. Un abrazote, Héctor. Un abrazote, Julio. Gracias y de verdad, qué chingón conocer personas como ustedes. Saludos a todos, compas. Adiós, adiós.